Jarabo y su ahora esposo, Frederick García, acudieron al concierto de Alejandro Fernández, el cual se llevó a cabo en el Hotel Four Seasons en la Ciudad de México. Al concluir este increíble evento musical, la pareja fue abordada por un gran grupo de reporteros. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en el castillo Château de Valéry. Este está ubicado al sur de París, Francia. El arquitecto a cargo de esta obra fue nada más y nada menos que Pierre Lescot, famoso por diseñar el reconocidísimo Museo del Louvre. Uno de los reporteros no se quiso quedar con la duda y le preguntó directamente a Frederick si estuvo carito el evento. ¿Cuánto dinero les habrá costado? Primero que nada, vamos a ponernos a pensar por lo más grande. Entre risas y sin precisar una cifra exacta, el excónsul respondió que el costo no había sido mayor al del concierto del Potrillo. Como a nosotros nos encanta el chisme, nos pusimos a investigar. Y de acuerdo con un portal que organiza bodas, en el castillo Château de Valéry, los costos de sus paquetes en promoción rondan entre los 11.400 y los 13.320 euros, lo que más o menos equivale a precios de entre 270.000 a 315.500 pesos mexicanos. Ojo, aquí vale la pena mencionar que la renta de este recinto se maneja por salas. Además, los novios gozan de exclusivos privilegios semanas antes de la boda. Ahora, también debemos de mencionar que Frederick y Altair pagaron una cifra similar por el servicio del banquete, las invitaciones para sus seres queridos, la música, los costos de iluminación, entre otros elementos importantes de una boda. A través del portal Casamiento Castillo se puede leer lo siguiente. Se ofrece a los novios acceso gratuito al castillo durante una noche, unas semanas antes del día de la boda. Escogerán una habitación entre las 28 habitaciones del castillo. El parque, las salas y salones se iluminarán y pondrán música para su visita. La oportunidad para que los novios descubran las miles de delicias que Château de Valéry tiene ahora para ellos. Durante su entrevista con la prensa, Altair Jarabo reveló que el rentar este lujosísimo castillo no fue nada difícil, ya que como cualquier prestigioso recinto se debe de hacer una reservación con cierta anticipación. Con el humor que la caracteriza, Altair mencionó que no es como que vas a llegar al lugar a decirles: órale, vengo con toda la banda, vamos a poner la musiquita, a comer, esta es mi boda, bienvenidos todos. Una de las cosas que también debemos de agregar es que en estos costos no se está incluyendo el vestuario que utilizó Altair, ni el que utilizó Frederick. Además, uno de los detalles que fue súper importante en esta celebración, el cual tampoco está incluido en este costo, es que Altair llevó a Francia a gran parte de su familia, de sus amigos y de personas cercanas. ¿Cuánto cuesta un vuelo de México a Francia? Ellos, por supuesto, no se iban a quedar a vivir ahí, así que también es el viaje de retache. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.